Pues esta es mi escritura favorita, que yo leí varias veces en la misión. Está en 2 de Nefi, capítulo 26, versículo 24. Dice: Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para atraer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. Y esto siempre me ayuda a entender que Cristo nos ama a todos de nosotros. No manda a nadie que no participe de la salvación y que hace todo para el beneficio del mundo. Todo lo que Dios hace es bueno, sea que nosotros entendamos o no, que es para nuestro bien, que aprender por las experiencias que tenemos, por las bendiciones que recibimos o por las bendiciones que pensamos que nos faltan, que vamos a poder recibir aún más en esta vida y la próxima, al entender que Cristo tiene ese plan, a seguir el plan que Él nos ha dado, que vamos a tener todo que Él nos ha prometido. Y esta es la promesa a todos, no solamente a unas cuantas, no solamente a usted o yo, que a todos Él hace esa promesa. Y eso lo digo en el nombre de Jesucristo, amén.